tal, amables televidentes de nuestro programa ambiental, Ambiente Pacífico? Reciban un cordial saludo. Hoy seguimos desarrollando el tema de nuestro programa anterior, relacionado con la creación de un jardín botánico en Buenaventura. ¿En qué consiste el proyecto para la creación de un jardín botánico en Buenaventura? ¿Qué antecedentes se tienen de un jardín botánico en el Pacífico colombiano? ¿Qué ventajas comparativas tiene para Buenaventura la creación de un jardín botánico? Sobre todas estas preguntas tenemos las voces de los expertos que nos orientan y nos dan luces aquí en Ambiente Pacífico. Veamos a continuación lo que nos dicen los expertos, comenzando con la entrevista realizada a uno de los líderes de la iniciativa, Jesús Eduardo Arroyo, funcionario de la CBC, quien profundiza y nos da reveladores detalles acerca de la importancia y lo que significa para Buenaventura la creación aquí del primer jardín botánico del Pacífico colombiano. El proyecto consiste fundamentalmente en movilizar las voluntades de la institucionalidad para lograr localizar en un escenario físico lo que podríamos decir son colecciones de plantas vivas que representen de la mejor manera posible el acervo genético, el germoplasma y la representación florística de la diversidad, en el caso de las plantas, para el área de Chocó geográfico. Ese es un ejercicio en el cual la región del Pacífico colombiano aún no tiene realmente una consolidación y es necesario, en virtud precisamente de garantizar hacia futuro que las colecciones, además de la diversidad florística representada en él a partir de varios criterios científicos, técnicos, paisajísticos, pedagógicos, sociales, culturales, nos genere hacia futuro, reitero, la posibilidad de tener de una u otra forma representados estos elementos de importancia para la vegetación que tenemos en la región del Chocó geográfico. ¿Qué antecedentes se tienen de un jardín botánico en el Pacífico colombiano? En Colombia la dinámica de jardines botánicos tiene diferentes procesos, desde iniciativas particulares, es decir, iniciativas de personas muy inquietas eventualmente por algunas representaciones de la flora, versus la institucionalización ya de un proceso que empieza a coordinarse fundamentalmente por el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt, dado mandato del Ministerio del Medio Ambiente, y se consolida a través de lo que hoy se conoce como la Red Nacional de Jardines Botánicos. De hecho, en esa red de jardines botánicos se empezaron a desarrollar no solamente los procesos y los procedimientos para vincularse institucionalmente a la misma red, sino también ejercicios de capacitación, ejercicios de diseño y estrategias conjuntas que permitiesen que Colombia tuviese en ese escenario de los jardines botánicos un buen número de representación de la diversidad florística, pero además de ello el suficiente control y el seguimiento de las investigaciones que se hacen en los jardines botánicos. A partir de ahí entonces se hace una mirada hacia la región del Chocó geográfico tratando de comprender qué está pasando o qué estaba pasando en esa temática. Eso impulsó lógicamente a que un grupo de funcionarios de la Corporación Autónoma Regional CBC DAR Pacífico Este, en acopio de ideas de cierta manera con funcionarios también de la Universidad del Pacífico, algunas personas inquietas de la sociedad civil, empezasen a promover la posibilidad de articularnos a esa red de jardines botánicos, pero deberíamos iniciar obviamente por el principio, tal cual como lo está liderando la DAR Pacífico Este, y es diseñar un proyecto que aspiramos culmine en efecto con la identificación de los sitios que paisajísticamente, florísticamente y ambientalmente reúnan las condiciones, pero amén de ello con la figura que permita garantizar la vida de ese jardín botánico desde el punto de vista de una instancia administrativa que vincule interinstitucionalmente a entes como la universidad, la alcaldía, la sociedad civil, la corporación, etcétera, etcétera. Eso es realmente el gran sueño que hoy por hoy ya se ha iniciado a consolidar o a construir. ¿Qué papel juega la comunidad en el desarrollo exitoso de un jardín botánico? En efecto, la comunidad no es una estructura amorfa. La comunidad posee al interior personas, talentos, conceptos, expectativas, aspiraciones. El jardín botánico no puede crecer
diseñarse, consolidarse a espaldas de los sueños, de las expectativas mismas de la comunidad, porque nuestro cliente inmediato en el Jardín Botánico es la comunidad bonaerense. A partir de allí entonces, este ejercicio desarrolla varias acciones en simultaneidad. Por un lado, la identificación de los atributos de carácter paisajístico, porque eso es importante para poder establecer las mejores condiciones en el momento en que desarrollemos la introducción, la investigación y la multiplicación de especies. Pero además de ello, tenemos que tener muy claro que un elemento clave en el diseño de un jardín botánico es lo que se denomina la capacidad o la vía de acceso para que esa comunidad o esa sociedad pueda vincularse de manera mucho más inmediata como público, pero amén de ello, como consumidores en el buen sentido de la palabra de esa nueva instalación que sería el Jardín Botánico. Y en tercera instancia tenemos que consolidar o considerar que la idiosincrasia social podrá darnos pistas con todo el buen sentido de la palabra para consolidar al interior de ese jardín botánico elementos ya sea demostrativos, elementos de atracción, elementos que vinculen los anhelos de la comunidad a esa misma figura del jardín botánico. Uno podría plantearse situaciones inmediatas como estas. Sería, con todo respeto, incoherente o inconsecuente tener un jardín botánico en la ciudad de Buenaventura que no posea una muy buena colección de las palmas del Pacífico. Eso hay que plantearlo de manera inmediata como una línea de investigación potencial de ese jardín botánico, dado a que un alto porcentaje de la población bonaerense tiene ascendencia campesina en primera o segunda generación, y ello implica estar conectado al circuito del uso, conocimiento y valoración, por ejemplo, de las palmas. ¿Qué ventajas comparativas tiene para Buenaventura la creación de un jardín botánico? Salta a la vista que un jardín botánico posee diferentes niveles de beneficio social, máxime cuando hablamos de que se constituye en una pieza clave para el equipamiento social, para el desarrollo social desde el punto de vista de que la ciudadanía en general acceda a un espacio o a una instancia que le va a permitir cosas tan básicas e importantes como las siguientes. Será un escenario donde podremos mejorar la formación, la capacitación, la educación, no solamente de las generaciones que están en proceso de crecimiento, sino de aquellas personas que por su avanzada edad requieren un espacio lúdico importantísimo para la ciudad de Buenaventura. Pero también de ello la comunidad científica, que en muchos casos tiene dificultades de acceso a áreas aisladas, desde las cuales en un momento dado podremos introducir al jardín botánico especies importantes para su preservación, para su investigación, para su conocimiento, para su multiplicación, tendrán entonces en ese jardín botánico una opción que reduzca eventualmente costos de movilidad, costos de expediciones, costos de desplazamiento, etcétera, etcétera. Amén de ello, un jardín botánico vincula entonces a la ciudad de Buenaventura en una oferta que puede relacionarse con otras instancias como es el proyecto ecoturístico hacia las zonas rurales y a la zona misma portuaria, puede vincularnos de hecho entonces a una estructura de carácter nacional e internacional que haga mucho más visible la oferta en servicios, en opciones de capacitación, en opciones de investigación que provee de hecho ese jardín botánico. A continuación, veamos detalles de un nuevo recorrido de campo, a través del cual podremos conocer las bondades de una de las reservas más atractivas como posible territorio para la creación del Jardín Botánico en Buenaventura. Se trata de la Reserva de San Marcos, y para ello contamos con la ayuda de biólogos botánicos que nos orientan. Thank you.
El grupo apenas inicia su salida y ya los biólogos botánicos Robert Julio González y Héctor Julio Rodríguez van registrando fotográficamente detalles interesantes que les ofrece la flora de la Reserva San Marcos. Héctor Julio observa y explica el ecosistema de una clase especial de bromelias, las cuales son muy apreciadas. Viven en los árboles grandes y también en los bosques de crecimiento secundario, en los bosques intervenidos como este, abundan las bromelias. Que ellas no están de parásitas en los árboles, sino buscando la luz. No le quitan comida ni nada, ni las parasitas. Y adentro siempre son como depósitos de agua, como forman una coquita arriba. Y ahí es la piscina y donde los insectos toman agua y se reproducen. Porque siempre dan unas flores preciosas en todo el centro. Y esas flores duran mucho. Escuchamos ahora la explicación que da el biólogo Héctor Julio sobre el objetivo del recorrido. El objetivo del recorrido es evaluar las posibilidades de utilizar esta región para el establecimiento de un jardín botánico para el Pacífico colombiano. Héctor Julio Rodríguez explica qué aspectos se deben evaluar para determinar la conveniencia del sitio donde se va a establecer el jardín botánico y cómo lo están haciendo a través de esta travesía por la Reserva de San Marcos. En un jardín botánico hay que hacer dos tipos de conservación. La una es, digamos, las colecciones propiamente dichas, que se llama conservación in situ, que es, digamos, se traen los árboles, se traen las plantas, sean herbáceas, sean arbustivas, arbóreas, y se hace una colección representando un ecosistema particular, como decir un natal, un manglar, un bosque mixto o cualquier otro tipo de formación vegetal. Pero también se busca tener una conservación in situ, que es la conservación de las especies que estén en el sitio, las del mismo sitio. Entonces, esa es la que estamos evaluando. Para evaluar la pertinencia de un sitio para conservación in situ, entonces se mira el estado sucesional. Es decir, si el bosque es un bosque primario, un bosque viejo, 100, 200, 300 años, o si es un bosque intervenido, como en efecto es este. Ustedes lo ven, entonces los árboles gruesos, los grandes árboles ya fueron sacados de aquí de la región. Esto se puede calificar como un bosque intervenido y que está en la etapa sucesional secundaria. No es pionera, no está empezando el bosque a crecer, pero tampoco está el bosque totalmente desarrollado. Lo mejor para una conservación in situ sería un bosque grande, completo, un bosque con lianas, un bosque con árboles grandes. La cuestión es de que estamos comparando sitios, ¿no? Estamos evaluando tres sitios. Este puede ser mejor, digamos, puede tener ventajas comparativas a nivel paisajístico, a nivel del río que lo surca, con respecto a otros sitios. Pero a los otros les puede ir mucho mejor a nivel de la vegetación que tengan, que tiene mucha más biodiversidad, tiene muchas más especies conservadas. De pronto, cuando lo que se busca en una conservación en el Pacífico es alta diversidad por unidad de área, que es lo que realmente representa esto y lo que lo hace diferente con respecto a los ecosistemas de todos los restos de lugares del mundo. ¿Cómo debe estar dotado física y arquitectónicamente un jardín botánico? Por la explicación de los expertos nos enteramos que también es muy importante pensar en los espacios para la recreación y el turismo ecológico, además de la parte científica y educativa. Sí, lo primero es que el jardín botánico se le da un carácter, ¿no? Es decir, se dice, voy a hacer énfasis en conservación de bosque húmedo tropical, por ejemplo. Entonces, y voy a hacer énfasis en investigación en frutales, o lo puedo hacer en plantas medicinales, o lo puedo hacer en plantas de uso agrícola, digamos, de alimenticias. Entonces, de acuerdo al énfasis que usted le da al jardín botánico, de esa misma manera se orientan las construcciones. A nivel de los laboratorios de investigación y de los espacios que va a tener para eso, como los viveros, los bancos de germoplasma, los lotes para investigación y los laboratorios, obviamente. Pero si es fundamental, tiene que tener varias cosas, ¿no? El primero son sus recorridos para que la gente los pueda disfrutar y aprender y cumplir la función de educación ambiental. Tiene también que tener uso de tecnologías limpias, es decir, paneles solares, por decir algo, molinos de viento, y energías alternativas, es una obligación de los jardines botánicos, y así se cumplen las tres funciones, conservación, educación ambiental e investigación, ¿sí?
Entonces, las edificaciones que nosotros o los arquitectos diseñen tienen que cumplir con esas especificaciones y con la caracterización que se le da al jardín. La propuesta arquitectónica que se plantea para el jardín botánico, la idea de los recorridos básicamente es como crear espacios lúdicos donde la gente pueda transitar y conocer la naturaleza, pues no solamente de la parte científica, sino como empezar a conocer mucho de nuestra biodiversidad de una manera pues agradable. Se pretende crear no solo que sean como recorridos simples, sino buscar otros espacios de otras alternativas donde la gente pueda tener otro tipo de actividades, porque de todas maneras el hecho de conocer, digamos, la vegetación solamente no atrae como tal al público, sino que hay que buscar otras actividades y que a la vez la gente aprenda atrayéndolo con otro tipo de actividades, otro tipo de cosas. Básicamente eso es desde la parte paisajística, digámoslo así, de las zonas que hemos observado esa variación, digamos, de lo que son quebradas, lo que son ríos, lo que es agua, por lo menos en la primera visita que vimos una zona muy abierta y luego encontramos una zona muy, digamos, muy así como esta que es como selva. Entonces eso le crea como mucha riqueza al paisaje, a la parte paisajística. Entonces hemos pensado mucho desde ese punto de vista de la diversidad, digamos, de la zona. Ahí entra, digamos, en el equipo entra la otra parte que es ya de la parte botánica, conjugar esas dos cosas, ¿no? ¿Cuál tiene valores paisajísticos desde la vista de los arquitectos? Y ya si, digamos, de la parte de ellos, el que mejor se acople, entonces digamos que ese es el que se escoge. Además de su riqueza en flora, el agua cristalina de la quebrada San Marcos, las facilidades de acceso por carretera y la amabilidad de la gente que habita la vereda, son aspectos que les parecieron atractivos a los expertos encargados de escoger el sitio para la creación del jardín botánico. Este es el caserío de la vereda, donde un grupo de sus habitantes se sumó al recorrido para guiar la travesía. Al regresar en la tarde, y mientras el doctor Robert Tulio le explica a Rafael un tema de su interés, un habitante del lugar se suma a la conversación. Pocos minutos después, está haciendo gala de su buen humor y de algo que no puede faltar en los corregimientos de Buenaventura, su ancestral habilidad para la narración oral. Yo me zambullí en tu mazo más ligero que una bomba cuando saqué la cabeza en el burrito de Salahonda. Pregunta al piloto y prueba a ese hombre cómo se ahogó. Ahora, ¿qué cuenta doy yo cuando llegue el policía? Y como el remolino es tan grande, yo me zambullí en Patía. Yo me zambullí en Patía, tomé agua en Guatemala, prendí mi tabaco en Cuba y boté el puchito en Navarra. Embarqué a navegar en una concha de almeja, a recorrer todo el mundo a ver si hallaba coteja. Para cantar. Cuando salí de Tumaco con rumbo a Buenaventura, yo no embarqué cargamento porque la mar estaba dura, pero embarqué 15 curas, 100 automóvil andar, a Guapil entré a embarcar, 100 tanques de gasolina y en popa monté una niña, una cuerpita. Según los expertos, la zona del Pacífico Vallecaucano es realmente privilegiada para pensar en el establecimiento de un jardín botánico, por su incomparable riqueza en especies únicas de esta zona. A este tipo de plantas que existen exclusivamente en algún lugar del planeta se les conoce como endémicas. En este aspecto, el Pacífico colombiano es privilegiado. Con respecto a la investigación en los jardines botánicos, vale la pena resaltar que la biodiversidad de Colombia está ahí, pero no está siendo aprovechada. Nosotros a nivel de árboles forestales tenemos simplemente 8 paquetes tecnológicos, 8 árboles nativos se siembran.
así en grandes cantidades para producción comercial. De plantas medicinales tenemos aceptadas por el INVIMA solo 11, 12 especies nativas. Entonces, y tenemos una inmensa biodiversidad. Ahí en el Pacífico hay más de 1000 árboles forestales que pueden ser utilizados como maderables. Hay más de 200 árboles frutales y tenemos más de 6000 plantas medicinales. Entonces, la importancia de un jardín botánico es que se dedique a validar y a investigar, digamos, todas estas plantas para poder tener un aprovechamiento comercial y que la humanidad las disfrute y que la gente del Pacífico tengan alternativas productivas. Pero para lograrlo, eso hay que desarrollar los paquetes tecnológicos y las validaciones, como le dije. Un aspecto favorable a considerar es el hecho de que la sociedad de todo el mundo está regresando al consumo de productos naturales y orgánicos. Veamos la explicación que nos dan los biólogos conocedores del tema. En los siglos, como hace 2, 3 siglos, vinieron por acá los botánicos y los farmacéuticos del mundo entero y se llevaron las plantas. Es decir, por acá ya el recurso que había en el Pacífico ya fue muy explorado, muy averiguado por el resto del mundo. Y durante los siglos pasados, las moléculas que dan en las plantas de aquí de Colombia y particularmente las del Pacífico fueron utilizadas como modelos para hacer drogas de síntesis. Nosotros por eso salimos por fuera del mercado, porque toda la industria farmacéutica, y no solamente esa, sino la de los látex, taninos, resinas, oleoresinas, los bálsamos, los absolutos, los edulcorantes, los emulsificantes, los bactericidas, los insecticidas, los biocidas en general, todas estas sustancias que hacen parte pues de la gran industria de consumo en el mundo, son de síntesis, es decir, son armados en los laboratorios. Entonces, el asunto ahora es que la humanidad está volviendo nuevamente hacia el consumo de los productos naturales. Entonces, vuelve nuevamente la gran oportunidad de Colombia y particularmente del Pacífico de sacar nuevamente sus plantas, ya no como un simple modelo para la industria de la química de síntesis, sino para la producción y consumo de lo que denomina la humanidad productos naturales, y que se quiere consumir nuevamente drogas que no sean sintéticas sino naturales, y todo la agricultura orgánica ya desecha todos los que la gente denomina químicos, y hemos vuelto a la agricultura limpia. Entonces esa es la gran oportunidad, pero para lograr eso se necesita que las plantas que tienen esos principios activos, esas moléculas, sean validadas científicamente. De ahí la gran importancia de que exista un inmenso centro de investigación aquí en el Pacífico y eso es la función de un jardín botánico. Pues lo que hay que pensar es que el gran potencial no son solamente las maderas y las frutas y los alimentos, sino las moléculas también, que pues no pensamos mucho en eso. Para llegar a esa producción se necesitan procesos de investigación que cuestan bastante dinero, pero vale la pena hacer esos esfuerzos, porque le darían entonces al Pacífico posibilidades de desarrollar industrias que hasta el momento no tiene. Aquí los recursos que se explotan en el Pacífico generalmente no son renovables. La minería, cuando la pesca se le da muy duro, pues vienen los problemas. Cuando la misma madera se acaba, como en este caso, como en el bosque que estamos viendo, pues se pueden pasar 50, 80 años sin volver a tener el recurso para poder explotarlo. Entonces la gente, mientras tanto, ¿de qué vive? Hay que buscar nuevas alternativas y ahí están. Cuesta, pero toca hacer el esfuerzo. Sin embargo, una de las preocupaciones de los expertos es que los colombianos no valoramos la belleza y utilidad de muchas de las especies que posee esta zona, como si lo hacen en el exterior. Así lo explica el biólogo Robert Tulio González. Bueno, hablando de la utilización de plantas en usos que pueden ser comerciales, pero rutinarios, digamos, como las plantas ornamentales. Es perturbador, por ejemplo, observar que en todo el entorno de Buenaventura, en torno de casas, en torno de proyectos ambientalistas o proyectos arquitectónicos o urbanísticos, la vegetación nativa esté prácticamente desaparecida. Es decir, uno no encuentra dentro de lo que normalmente se utiliza para los jardines en la región, plantas de la región que a mi modo de ver son mucho más bonitas y más pesantes desde el punto de vista cultural
que las plantas que se introducen del interior y que muchas veces la gente ni siquiera sabe de dónde vienen, que generalmente son extranjeras. Un potencial enorme que existe en las plantas nativas es justamente ese. Son plantas que encontramos en la selva, pero aprender a cultivarlas y poderlas tener en casa es un reto y debería ser algo de lo que en lo que se debería hacer esfuerzos. Generalmente los esfuerzos han ocurrido en el seno de jardines botánicos. Es decir, muchas de las plantas que nos llegan a nosotros aquí son plantas que vienen de Asia, que vienen de África, y llegaron acá porque algún jardín botánico hizo el esfuerzo de cultivarlas primero y después se distribuyeron por el mundo como plantas ornamentales. Igualmente, muchos no sabemos que plantas como los platanillos, que son las heliconias de Colombia, muchas salieron hacia Costa Rica, hacia Miami, Florida, donde se las cultiva, mientras que aquí donde las tenemos no las cultivamos y las consideramos como plantas de monte, peyorativamente hablando, cuando podrían ser plantas que pueden sostener, por ejemplo, productividades dignas en pequeñas comunidades. Hay un renglón importante creciente y en el cual Colombia puede hacer muchas innovaciones, que es en las plantas que ya no se venden porque sean lindas como flores, o que no se venden porque sean una planta bonita por sí misma, sino plantas que aportan solamente hojas. Esas plantas se les conoce con el nombre de follaje, son plantas a las cuales que se mezclan en combinaciones con flores cultivadas, ya sean rosas, claveles o algunas de las comerciales, y se forman ramos que se llaman bouquets. Colombia hace importación de muchas de esas plantas de follaje desde Costa Rica y está como de espaldas hacia las plantas colombianas, que tienen mucho más potencial, digo yo, que muchas de las que están importando de Costa Rica. Y eso a su vez se hace una reexportación ya de las flores cultivadas en Colombia mezclado con los follajes costarricenses, y esos bouquets tienen un valor agregado y son mucho más costosos que la planta sola, las flores solas que se están exportando actualmente. Dentro de esa innovación en ese ramo, digamos, económico, algunas de las plantas que vemos aquí, muchas del grupo de las ciclantáceas, que son la familia de las iracas y rabiorcados, tienen un enorme potencial. Muchos de los helechos, muchas de las palmas pequeñas de bosque tienen buen potencial para el desarrollo de prácticas comerciales comunitarias. La mayor parte de estas plantas, adicionalmente, seguramente no se podrán cultivar fuera de esta zona. Algunas de ellas no se podrán cultivar fuera de esta zona, sino que tendrán que ser proyectos de comunidades al interior de bosques, que hacen la cosa muy interesante, porque hay que aprender a hacer explotación sostenible de esas plantas al interior de las comunidades. No es el negocio de alguien que se dedica a una finca y la vuelve su finca para producción de follaje, sino que es un proyecto que debe incluir e involucrar comunidades completas, o buena parte de algunos miembros de las comunidades, como prácticas complementarias. En esta zona donde estamos actualmente, buena parte del peso económico está basado en chontaduro. Chontaduro se viene identificando que a medida que pasa el tiempo está teniendo más problemas sanitarios, porque se está desarrollando plagas que hace 20 o 30 años no aparecían. Y es necesario, por seguridad de una comunidad, que su economía no se centre en un solo producto, sino que hayan varios productos simultáneamente para evitar grandes problemas. Es bien factible que dentro de unos años se desarrolle un hongo específico de chontaduro y que afecte las poblaciones, y eso sería una quiebra para la comunidad, o un barrenador o cualquier cosa por el estilo. Hay que proteger y blindar a las comunidades para evitar que su economía se deteriore grandemente. Y en esa una de las cosas que se puede utilizar es justamente algunas de las especies que propondrían procesos de investigación a través de jardines botánicos. Thank you.
Ahora lo que sigue es esperar el informe de la Fundación Colombiana para la Farmacia Natural, Fundacofan. En poco tiempo sabremos cuál debe ser el diseño y dónde realmente se deberá ubicar el Jardín Botánico aquí en Buenaventura. Luego, la CBC iniciará toda la gestión para obtener los recursos y lograr el apoyo de entidades nacionales e internacionales en la concreción de este sueño, que sin duda le cambiará la historia a Buenaventura, el primer jardín botánico del Pacífico colombiano.